con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, bienvenida a las noticias aquí en Canal del Sur. Comenzamos contándoles que con instrucciones específicas para velar por el correcto funcionamiento de la jornada electoral primaria, presidencial y también parlamentaria, en el caso del nuevo Distrito 26, las autoridades de la región de Los Lagos fiscalizaron este viernes una serie de medidas complementarias a este proceso. La final del fútbol de la Copa Confederaciones se ha convertido en un factor gravitante de cara a las proyecciones que se esperan para las elecciones primarias del domingo 2 de julio, tema que también en la región de Los Lagos ha ameritado la debida coordinación tanto de las autoridades de gobierno como también de aquellos servicios que participan en este proceso. Desde el gobierno regional se indicó que es el CERVEL quien administra, fiscaliza, ordena y supervigila el proceso electoral. Y en cuanto a las autoridades, incluidas también las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, esto tiene como propósito velar por las tareas vinculadas al orden público, para lo cual ya se han tomado todas las disposiciones. Una de ellas, la aplicación de la ley seca. Que la ley establece que los malls, centros comerciales, deben estar cerrados el día de las elecciones, es decir, el día domingo, también las botillerías, por cierto, que no se puede vender alcohol. Los supermercados sí pueden estar abiertos, pero no pueden vender tampoco alcohol, ¿no es cierto? Y los lugares al interior de los supermercados donde estén justamente las góndolas, donde están los alcoholes, esas deben estar cerradas al acceso del público. También pueden funcionar, por cierto, nuestros tradicionales negocios de bar, es decir, aquellos pueden estar abiertos, aquellos que son atendidos por sus propios dueños. Pero también aquí hay que considerar que cuando hay trabajadores, ¿cierto?, ese día, deben tener las facilidades por parte del empleador para que puedan, si es que así lo estima, obviamente, pertinente, puedan ir a emitir también su sufragio, su participación en estas elecciones. El plan de contingencia de las autoridades también contempla las eventuales manifestaciones que se puedan suceder a media tarde tras el término del partido entre Chile y Alemania. Aquí también hay alcances más que específicos en torno a la normativa vigente sobre los actos de celebración en el desarrollo del proceso electoral. Solo se prohíben aquellas que estén vinculadas a las que son de carácter electoral, ¿cierto? Están prohibidas desde hoy, ahora 0 horas, hasta 4 horas después de terminado el proceso electoral, es decir, hasta las 22 horas del día domingo. Es probable también, y así lo esperamos todos, que le vaya bien a nuestra selección el día domingo, dado que está la final de la Confederación, y en ese caso, obviamente, van a haber a lo largo de todo el país manifestaciones espontáneas. Ahí nosotros lo que recomendamos es que no interfieran el proceso electoral que se esté viviendo, que se haga con respeto. La jornada de preparación de la elección primaria del domingo también contempla, por supuesto, en su esencia, aspectos más que específicos para aquellos electores que tomarán parte del proceso. Se vota por un solo candidato. En las elecciones primarias, las mesas al elector le van a entregar 2 votos. Un voto para el candidato presidencial y otro para el candidato diputado que participa en el distrito 26. Poder. Que es Poder. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Pueden votar solamente los independientes y aquellos que están militando en los partidos que conforman la respectiva coalición. Los militantes de partidos
que no pertenecen a ninguna coalición de las que participa están inhabilitados. Ahora la mesa receptora le entregaste 2 votos, como dije, al elector presidencial y otro en este y en el distrito 26, uno para diputado. La mesa receptora tiene 3 votos. Uno, donde están las 2 alternativas, que es para los independientes. La cédula A, que es para Chile Vamos, donde están solamente los candidatos de Chile Vamos. Y la cédula B, que es solamente para Frente Amplio, donde solamente aparecen los candidatos de Chile, de Frente Amplio. Y solamente pueden votar por un solo candidato. En cuanto a aspectos más bien logísticos que implica la participación de electores en el proceso de la elección primaria del domingo 2, se indicó desde la Intendencia de la Región de los Lagos que todos los servicios vinculados a sistemas subsidiados del Ministerio de Transportes estarán operativos en la jornada. En el desglose se destacan 15 servicios para la provincia de Llanquihue, 14 en la provincia de Palena, 8 en Chiloé y 5 en la provincia de Osorno. Y sobre este mismo tema, 2 establecimientos educacionales en Ancud y otro en Chacao fueron habilitados para funcionar el próximo domingo. 3 son los establecimientos educacionales de la comuna de Ancud que se encuentran habilitados para el proceso electoral del próximo domingo 2 de julio en el marco de las elecciones primarias que definirá a los candidatos presidenciales de la Alianza por Chile y del sector del Frente Amplio. Estos establecimientos son los que habitualmente se utilizan para el proceso de las elecciones convencionales. En tal sentido, se indicó además que a contar de la medianoche del día viernes, todos los establecimientos citados se encuentran bajo la tutela de la Autoridad de Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad para actuar como garantes del proceso electoral previsto a contar de las 8 de la mañana del domingo próximo. Tenemos 2 locales en funcionamiento, que es la Escuela Nexa y que es el Liceo Domingo Piñera, además del Colegio Básico de Chacao. Esos son los 3 colegios que están activos para esta primaria. Nosotros tenemos que armar todo con señalética, con la indumentaria de cámaras, las urnas y todo lo que implica la organización de la preparación de los locales. Y entonces, afortunadamente son 2 locales, o 3 locales con el de Chacao. Pero el mismo día viernes nosotros deberíamos tener perfectamente instalado de aquí a las 11 de la noche, 12 de la noche, para que el día sábado empiece el tema de la constitución de mesas, que es el día sábado a partir de las 8:30 de la mañana, la constitución de las mesas. Y el día domingo, que es el día 2 de las votaciones propiamente tal, eso partiría, nosotros partimos a las 7 de la mañana con el local abierto. A las 8 de la mañana deberían estar partiendo todas las mesas. Las mesas de esta forma comenzarán a recibir los sufragios a contar de las 8 de la mañana y su horario de funcionamiento se extenderá hasta las 18 horas, incluso pudiendo ampliar este horario si existen electores esperando para emitir su sufragio. Dreams Puerto Varas Julio presenta este sábado 1 a la incomparable Andrea Tessa. La cantante nacional nos deleitará con su poderosa voz y grandes éxitos del pop y el jazz clásico. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 7, el mejor espectáculo bailable de la región con Los Charros de Luchito y Rafael. En una noche ranchera más entretenida que nunca. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 8 no te pierdas al cantante, músico y guitarrista chileno Manuel García y los sonidos de la nueva canción chilena. Una fusión de música trova y rock que te va a encantar. Entradas desde 4,000 pesos. El viernes 14, el humor llega de la mano de Rodrigo Villegas y su nuevo espectáculo Vamos que se puede. El guatón está decidido a adelgazar. Sé testigo de las pruebas físicas recetadas por su médico de cabecera. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 15, ven a bailar con el sonido de La Sonora de Tommy Rey, la agrupación de cumbias más popular de Chile, con todo el ritmo y el sabor de su música. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 21, ven a reír con Aguante Beloni, el exitoso sketch
de Morandé con compañía, que llega junto a la bella cubana Dolores, Betsy Camino, Renata Bravo y El Poeta, y un elenco de grandes comediantes que te hará reír sin parar. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 22, no te pierdas a Chancho en Piedra. El grupo de funk rock chileno nos trae lo mejor de su repertorio, más su reciente canción Dejando Libre el Amor, entre otras. Entradas desde 4,000 pesos. El viernes 28 llega a Puerto Varas el tributo a Sting y The Police con la banda Englishman y la voz del músico John Bidwell, y un show de esos que se recuerdan y se atesoran. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 29, el baladista y compositor chileno Pablo Herrera y sus grandes éxitos Entre Dos Paredes, Amor Amor y mucho más, en una noche llena de melancolía. No te la pierdas. Entradas desde 3,000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Reserva ya tus entradas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Transmar Chilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmar Chilay cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmar Chilay. Transmar Chilay te conecta. Ya estamos de retorno con más informaciones aquí en Canal del Sur, de vuelta también con más detalles de la elección primaria del próximo domingo, que con el complemento del partido entre Chile y Alemania por Copa Confederaciones ha sumado una serie de interrogantes precisamente sobre lo que se puede y no puede hacerse durante dicha jornada. De eso da cuenta el informe de nuestro medio asociado CNN Chile. Es la celebración en Plaza Italia que muchos esperan se repita este domingo y que pese a las primarias está autorizada, siempre y cuando cuenten con la autorización del gobernador provincial y, por supuesto, que ganen la roja. Nosotros hemos dispuesto para los lugares habituales en el país donde se producen este tipo de manifestaciones un equipo especial de esta Plana Mayor Conjunta para que podamos lograr que la gente, con la cooperación de ella, naturalmente, lo haga de manera adecuada. Lo que no tiene vuelta atrás es el feriado irrenunciable para el comercio. Supermercados y todos los locales asociados a los malls no podrán abrir. Eso sí, todos quienes trabajen tendrán 2 horas por ley para ir a votar. Lo mismo con los cines y con los restaurantes. Por lo tanto, si hay una cadena de restaurantes que tiene un local en un centro comercial, debe cerrar. Si ese local de esa cadena de restaurantes está fuera de un centro comercial, podrá abrir. Lo mismo con los cines. No solo deberá programarse con la comida, sino que también con el alcohol. Desde las 5 de la mañana del domingo hasta 2 horas después de la votación estará prohibida su venta, a excepción de los hoteles. ¿Ley seca el domingo? Compramos antes. ¿Y se vota o no se vota? Se vota. Pero hay que tomar pura cachantún. ¿Pero vaya a votar? No. ¿No? No. ¿Pero por qué no te gusta ningún candidato o por qué es más importante el partido? No, porque las dos cosas, en verdad. Obvio que sí, se vota. O sea, me levanto porque tengo que ir a votar. Pero cuidado con llegar muy temprano, porque entre las 9 y las 10 de la mañana cualquier elector que esté en su local de votación puede ser designado como vocal de mesa, a excepción de los mayores de 70 años y quienes estén imposibilitados física o mentalmente, trabajadores de recintos hospitalarios y mujeres que estén a 6 semanas del parto o en las 24 semanas siguientes. La roja corre, la roja avanza, la roja avanza con el balón. En la fiesta es la cueca, es el triunfo que se quiere volver a repetir este domingo, aunque esta vez no todos podrán festejar que fueron los ganadores. Rolf Parsholt, CNN Chile.
Y en Ancud, el municipio local fue autorizado por el Ministerio de Hacienda para pedir un préstamo ante la banca privada que permita pagar en parte las millonarias deudas y déficit que arrastra la Corporación de Educación. El Ministerio de Hacienda autorizó al municipio de Ancud para concretar un leaseback ante la banca privada, recursos con los cuales la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor espera amortiguar en parte el déficit y la millonaria deuda que arrastra la administración del sector educación en esta comuna. De esta forma, el crédito a solicitar será fijado a 8 años, poniendo en prenda el municipio ancuditano los edificios que albergan en la actualidad al mercado, la Casa de la Cultura y el propio edificio municipal. Ya tenemos la autorización del Ministerio de Hacienda para poder llamar a licitación este leaseback, ya para que se presenten todas las entidades bancarias que se interesen. Esperamos dentro de esta semana, a más tardar la próxima, estar haciendo el proceso de licitación, porque estamos en este minuto en la confección de las bases. Y eso va a venir, cierto, de alguna manera a no aliviarnos la situación financiera que estamos viviendo hoy día, pero sí a poder cumplir con algunos compromisos que tenemos de ciertos proveedores por deudas que tiene la corporación, y una cantidad de recursos lo determinaremos también para la firma de algunos convenios de pago a más largo plazo. Pero ni una cosa ni lo otro soluciona el problema, cierto, financiero de la corporación. Nosotros hoy día tenemos en la corporación un déficit, pero además tenemos una gran deuda, ¿ya? Y aquí yo quiero también ser muy responsable y dejarle muy claro a la comunidad de que administraciones anteriores no se preocuparon de cubrir el déficit que existe en el tema educacional. El déficit se fue dejando, se fue tirando de un mes para otro, de un año para otro, lo que se tradujo, ¿cierto?, en una tremenda deuda, que hoy día supera ampliamente los 4.000 millones de pesos. Los 4.000 millones de pesos. De deuda, ¿ya? Si a esa deuda de 4.000 millones de pesos nosotros le sumamos el déficit que tiene el sistema educativo en nuestra comuna, que es de 200 millones de pesos mensuales, en el año tenemos un déficit de 2.400 millones de pesos. Cerca de 800 millones ha traspasado el municipio a la corporación. Aún así, las deudas y el déficit persisten, motivo por el cual desde la Corporación Municipal se anunció un plan de acciones que contempla como medida extrema un ajuste de personal, el cual está proyectado para el año escolar 2018. Primero, atrayendo alumnos a nuestro sector. Segundo, mejorando la asistencia. Tercero, teniendo el personal que debemos tener. Y para eso estamos a 6 o 7 meses de renovación de contrato, y yo quiero decir, ya, muy responsablemente, que en febrero va a haber un ajuste de personal en el sector educación, y un ajuste fuerte, potente, porque de lo contrario no sobrevive la educación aquí en la comuna de Ancud. ¿Una reducción de personal? Una reducción de personal absoluta. No. Lo estamos afinando. Vamos a dejar, cierto, la carga horaria necesaria para atender la matrícula que hoy día tenemos en la comuna. Nada más que eso. Vamos a hacer los avisos con los tiempos que corresponden, pero eso es una administración responsable, ¿ya? No lo hicimos este año porque estábamos recién llegando, ¿ya? Porque todos los gobiernos, cuando asumen, ¿qué es lo que hacen?, ¿cierto?, comienzan a desvincular gente, sea de la municipalidad o de las corporaciones, ¿ya? Y en su gran mayoría se dan por temas políticos. Nosotros no queríamos de que esto diga, mire, llegó el alcalde y siguió la misma conducta de los alcaldes anteriores. No, estamos diciendo que el próximo año lo vamos a hacer, pero no va a ser por un tema político, va a ser por un tema técnico financiero. ¿Y por qué digo técnico? ¿Ya? Porque hoy día tenemos
más personal que el que debemos tener para atender una población escolar que día a día va en baja. El alcalde Gómez reconoció las complicaciones que arrastran de manera especial las deudas, toda vez que su desafío siempre estuvo apuntado a hacer frente a la situación del déficit histórico con el cual se administra la educación, en especial por las bajas matrículas. Sabíamos que teníamos un sistema, cierto, deficitario, pero no sabíamos que teníamos este grado de endeudamiento, porque yo podría haber solucionado el déficit y voy a hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra, ¿ya? Pero me tiene complicado la deuda. ¿Quién me pasa recursos económicos hoy día para pagar deuda? Y en Puerto Montt, la efectiva aplicación del sistema de cámaras de televigilancia y altoparlantes permitió evitar el suicidio de una mujer en el conocido muelle del sector Costanera. Es solamente una prueba de alarma para posible simulacro. La activación de este dispositivo sonoro a partir del análisis que se establecía en las cámaras de televigilancia de la Oficina de Seguridad Pública del municipio de Puerto Montt fueron fundamentales para el oportuno rescate de una mujer de 50 años que, según los primeros antecedentes, intentó quitarse la vida lanzándose al mar. Sin embargo, las cámaras permitieron detectar la situación y detenerla a tiempo, persuadiéndola con los altoparlantes instalados junto a las cámaras para que desistiera de su mortal decisión. Todo sucedió gracias a la operatoria de los dispositivos de prevención y de los operadores de la central de vigilancia, que dieron alerta a su vez a carabineros, quienes con la ayuda de transeúntes y posteriormente de bomberos lograron neutralizar el intento de suicidio. Fue salvada por las cámaras de televigilancia, especialmente con el sonido de voz que tienen ellas, ¿no? Fue salvada, digo yo, porque también ella, claro, si bien es cierto, se tiró, pero también la gente ayudó. Y luego llegó bomberos también. O sea, fue algo muy rápido, en el cual el objetivo que tienen las cámaras de televigilancia se están cumpliendo. Nosotros siempre dijimos que esto no va a ser a corto plazo. El impacto se va a ir viendo en el día a día, en el transcurrir de los meses, porque nunca Puerto Montt había estado cubierto por cámaras de televigilancia. Esto demuestra que el sistema que estamos instalando en la Municipalidad de Puerto Montt, tanto las cámaras como los parlantes que son para comunicarnos con los ciudadanos, están dando resultado, ya que estamos evitando desgracias graves. Una felicitación para el personal que está trabajando en nuestra central, que trabaja las 24 horas del día, y eso le entrega mayor tranquilidad a nuestros vecinos para demostrar que ellos están atentos a todo lo que sucede en la ciudad día y noche. Actualmente, la Oficina de Seguridad Pública del municipio de Puerto Montt funciona con 22 dispositivos de alta tecnología que son monitoreados por la central de vigilancia ubicada en el Arena Puerto Montt. Los dispositivos tienen capacidad de tomar fotografías y también de girar en 360 grados. Ya está en Ancud y Chiloé lo que su perro esperaba, Alinat. Alimento natural, balanceado premium. El especialista para cada perro según su edad y tamaño. Alinat no solo alimenta a su mascota, también la nutre y mejora su digestión y salud integral. Desde los más pequeños hasta los más adultos pueden saborear alguna de sus 8 variedades. Alimento para cachorros en crecimiento, para perro adulto en mantención, adulto en crecimiento y adulto senior. Incluye pellets de 6 y 12 milímetros para razas grandes y pequeñas. Despacho sin costo a domicilio, directamente por su distribuidor. Contáctate a este número. Su perro se lo agradecerá. ...101.7 FM... Océano, una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano, la radio de tus emociones. Estamos de regreso para continuar revisando más de nuestra actualidad informativa aquí en Canal del Sur. En todo un acontecimiento se transformó en la isla Kailin el primer arribo de una ministra a esta comunidad. En la ocasión, la titular de Bienes Nacionales hizo historia al entregar títulos de dominio a organizaciones deportivas de esta isla ubicada
en la comuna de Quellón. En Chiloé, no todos los campos deportivos que tienen clubes rurales cuentan con sus títulos de dominio. Es el caso de Hualpún y Cailín, en el sur de la isla grande de Chiloé, específicamente en la comuna de Quellón. Las malas condiciones climáticas no fue motivo para la llegada de la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, junto a autoridades regionales y locales, a entregar un sueño anhelado a los vecinos del sector rural, sus títulos de dominios. La jornada estuvo llena de emotividad, ya que era importante este momento. No se puede avanzar ni acceder a los distintos beneficios de cuando ya se cuenta con la documentación total. Una felicidad enorme tener, sobre todo, recibir el título de dominio de nuestra cancha, de nuestro campo deportivo, y lo más orgulloso que me siento de que nos haya venido a visitar la ministra, ¿cierto?, el gobernador, el intendente, nuestro señor alcalde, los concejales. La verdad que para nosotros es un tremendo logro tener la autoridad de nuestra comuna o de la región acá en Cailín. Estamos muchos años peleando este título, seguimos luchando con el título y gracias a Dios hoy día se dio la oportunidad y lo tenemos en la mano. Es algo inesperado, pero que con mucho trabajo logramos sacar adelante, con mucho esfuerzo, muchas veces viajando a Castro, pero gracias a Dios pudimos, gracias a las autoridades, pudimos sacar todo esto adelante. Por primera vez tuvimos una ministra acá en esta isla, Cailín. Es un honor tener una ministra. Tantos años no ha venido, no ha visto una ministra acá en otra isla. Hemos hecho mucho trabajo. Acá en Chiloé entiendo yo que hemos hecho 1.520 títulos de dominio en este periodo de gobierno, lo cual es una cifra bastante enorme. Y esperamos este año en Chiloé, en el archipiélago, en total en tener otros 500 títulos de dominio. Hoy día de nuevo venimos a la isla a entregarle sus títulos de dominio gratuitos a dos clubes muy importantes, que es O'Higgins de Cailín, donde estamos en su sede histórica. ¿Eso qué nos va a permitir? Permitir, ya lo hablábamos con el director del IND, poder conseguir recursos para otros proyectos de implementación, de cierre, que lo han hecho con mucho esfuerzo. Y esto se transforma en lo que significa hoy entregarle a un club deportivo la propiedad de un recinto donde puedan invertir. Y eso es mejorar la calidad de vida, porque todos sabemos que en torno a islas como Cailín y otras, se vive en torno al deporte. De esta manera, la comunidad isleña agasajó con música de nuestra tierra, pies de cuecas y un rico curanto a las visitas. La agenda de la ministra de Bienes Nacionales se trasladó hasta el sector urbano, donde entregó importantes títulos de dominios a otras familias quelloninas que recibieron sus carpetas respectivas con mucha alegría. Y con variadas actividades, la comunidad educativa del Colegio Seminario Conciliar de Ancud cerró este viernes la conmemoración de la Semana Chilota. Música, danzas, gastronomía, historia, tradiciones, todos elementos que durante una semana el Colegio Seminario Conciliar de Ancud puso en relieve en la realización de la Semana Chilota. Desde los más pequeños hasta alumnos de cuartos medios tomaron parte junto a sus profesores de las más variadas actividades que se encaminaron a celebrar Chiloé. Y es que junio no solo tiene como significado el arribo del invierno, la celebración del mes de los santos, destacando San Juan, además de la celebración del Huetripanto, un nuevo año para las comunidades indígenas, marcan un sello especial en este territorio. Nosotros todos los años en el mes de junio celebramos la Semana Chilota, ¿cierto?, para rescatar un poco nuestras raíces y también celebrar todas las fiestas que se celebran a nivel de Chiloé a través de todo el archipiélago. Los niños le ponen mucho empeño, ¿cierto?, ellos se encantan con toda la riqueza que tiene Chiloé. El conjugar una actividad lúdica, entretenida, con el desafío de enseñar aprendiendo, juegan un rol preponderante en este tipo de actividades que integran de manera efectiva, de paso, a toda la comunidad educativa. Todo esto para rescatar estas tradiciones de estos pueblos y poder entregárselas a los alumnos de una forma más lúdica. Son 9 etnias las que estamos trabajando desde norte a sur. Son 10 platos típicos, utilizando también productos típicos de cada una de las etnias. Este año quisimos realzar un poco el valor cultural que tenemos como país, así que estamos trabajando para ir haciendo la parte valórica cultural de las etnias. El sello de identidad no escapa a estas celebraciones, desafío que busca sumar además el conocimiento de otras culturas.
Sentimos orgullosos porque podemos ver de que nosotros como culturas tenemos una variedad de platos, muchos ingredientes que nosotros son pertenecientes a nosotros, que nosotros tenemos a diario, como lo son las papas nativas, tienen diferentes preparaciones, las diferentes carnes. Es una actividad nueva que nosotros hemos querido obviamente realizar para conmemorar a nuestro pueblo indígena. Y obviamente no solamente al pueblo mapuche, sino que a todas las etnias originales de nuestro país. Por ende, con esta actividad nosotros queremos conmemorar a estas etnias, recordar que los jóvenes también aprendan de una manera distinta los que fueron nuestros pueblos originarios y entender de alguna manera que nosotros descendemos de ellos. Somos una raza mestiza y que Chile está conformado de cada uno de ellos. Todos tenemos un poquito de ellos. Una semana para la identidad, pero no menos intensa en el trabajo de preparar y coordinar su presentación. Un desafío al cual no escapan padres y apoderados, y por cierto, toda la comunidad escolar. Yo creo que es la primera vez, ¿no es cierto?, que se concentra con tanto contenido, con tanta riqueza. El hecho de haber hecho, ¿verdad?, la música, las danzas, pero también conocer la historia ya de las diversas etnias, especialmente las que están más acá cercanas a nosotros, como son los huilliches. Creo que es interesante el rescate de estas tradiciones y también el conocimiento que nosotros podemos tener de cada una de ellas. Y creo que eso enriquece a los niños, a los jóvenes, y también les ayuda a preservar ya la cultura que ellos tienen y que están junto con nosotros. Así, en medio de aromas, sensaciones y sones, la Semana Chilota cumplió su objetivo, una propuesta que, desplazada por las condiciones climáticas de las pasadas semanas, selló en la última jornada de junio, un desafío más, entre otros, que marcan casi el término del primer semestre del año escolar. Así termina esta edición de las Noticias del Sur. Gracias, como siempre, por haberse informado con nosotros. Que sea un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.